los 14 años. O sea, yo vine, yo soy de provincia, entonces en mi casa era, o sea, vas a México, cuidado, ni siquiera me daban permiso para salir al Oxxo. O sea, siempre era como que súper protegida porque no te va a pasar algo allá. Toda mi familia estaba allá, en Chihuahua. Entonces, conforme va avanzando, estaban de entrenadores Sergio Escalante, estaba Isaac Cortés y estaba Julio Granados, estaban ellos tres. Ellos tres estaban con todo el equipo de chavitos, o sea, éramos puros chavitos que estábamos en la prepa, o sea, todos íbamos a la prepa. Pero al año empieza a haber problemas, se divide el equipo. ¿Por qué? Porque Escalante empieza a tener preferencias de algunos atletas y otros no. Una de las preferidas era yo. Entonces él a mí me empezaba a atender más que a las demás, me decía, es que tú sí vas a ser muy buena, yo te voy a atender a más a ti, y las demás son puras envidias, pero yo te voy a cuidar, yo no voy a dejar que te haga nada, nomás que se divide, pues, o sea, tú estás conmigo, y cualquier cosa, pues, o sea, tú estás conmigo. Y sacaron a Escalante del cenar, pero como él me decía, es que tú eres mi atleta, o sea, donde vayas tú voy yo, y como yo estaba calificada a estos Juegos de la Juventud, pues me fui con él, y me salí del cenar también, solo iba a estudiar. Y esa vez mi mamá hasta vino a México y todo, y me dijo, ¿qué está pasando, hija? O sea, ¿qué tienes? Y Escalante siempre me decía como que no digas nada a tus papás porque no van a entender como lo nuestro. O sea, no van a entender nuestro amor. ¿Exactamente cuándo empezaste a andar con Sergio y cómo se dio la relación? Fue cuando cumplí los 16 años. Él me sacó del cenar y me dijo, ¿para qué celebres tu cumpleaños? Y me acuerdo que me escapé porque mi mamá no me daba permiso de salir porque no confiaba en ningún entrenador. Entonces yo me escapé y Escalante me llevó al Museo de Cera y me llevó como a caminar por ahí, y en eso me marca mi mamá y me dice, no, vámonos al departamento, porque Elena Nogueda, que era como su, o sea, él decía que era su amiga, pero tenían como una relación, tenía un departamento y le dio las llaves. Me dijo, vámonos al departamento de Elena y ahí le contestas a tu mamá, pero no le vayas a decir nada, que te saliste y que estás conmigo. Y me llevó al departamento de Elena. Y ahí marcó mi mamá y hablé con ella. No, mamá, estoy en el cenar, muchas gracias. No, no salí. Y ya me estaba esperando Escalante en el cuarto. Me dijo, ay, espérate, ahorita ya nos vamos, si quieres descansamos poquito. Y yo me acosté. Y pues, o sea, yo nunca había como estado con un hombre. O sea, pero con él como sentía que él me protegía, o que como era la única persona del mundo en quien podía confiar, porque mi mamá no le podía decir nada. O sea, pues me acosté y ya pues él se me acercó. Pues, te acarició, te dio besos, uh-huh. Y tú te quedaste petrificada. Me quedé así. Y dejaste que te hiciera lo que quisiera. ¿Y tuvieron relaciones sexuales? No, eso era no, porque yo tenía muchísimo miedo. Uh-huh. O sea, me estaba muriendo de miedo. Le dije, no, es que no, no estoy lista. Me dijo, eso sí, no te preocupes. ¿Qué edad tenía Sergio cuando eso pasó? Él tiene 11 años mayor que yo, es más que yo, 11 años. Pues él tenía 27 años. 27, 28. Como que ahí empezó la relación. Y el siguiente fin de semana me dijo, vete, te voy a llevar a un lugar. Y me llevó a Acapulco. Y me llevó a la playa. Compró una habitación en un hotel y... Ay, sí, ya pasó. Uh-huh. ¿Y tú, digamos, tenías como ganas de que fuera tu novio? Yo a él lo veía como la única persona que me protegía. Uh-huh. La única persona en quien podía confiar. Uh-huh. Entonces, estabas en Acapulco y oficialmente ese día él decide que pues ya van a ser novios, ¿no? Sí, perdí mi virginidad, sí. Ajá. Sí. ¿Y es algo que a ti te duele? ¿Que es algo que dices, sí, que me hicieron? O sea... Pensé que ya había sanado eso. O sea, hice un documental y lo saqué y pensé que ya había cerrado eso. Pero nunca había contado como a detalle. Y después de eso regresan a México y él te dice, obviamente, no le digas a nadie. No, obvio. Él me decía, no, ni te vayas a tomar fotos conmigo, ni le vayas a decir a nadie, porque nadie va a entender nuestro amor. O sea, es que yo te amo y yo siempre te voy a cuidar. Él vivía en Chalco y los fines de semana él me llevaba a Chalco a su casa. Uh-huh. Y varias veces me tocó, pues ahí vivía su mamá y su papá. Correcto, entonces, cuando ustedes estaban en el cenar empezaron a andar. Uh-huh. Ajá. A los 16. Uh-huh. ¿Y dónde se veían? Me llevaba a su casa. ¿Siempre? O me llevaba a un motel que estaba por circuito, que se llama Las Fuentes. Uh-huh. Yo a uno que estaba por La Valbuena. O sea, él me decía, siempre hay que mantenerlo en secreto, si salimos como así, te recojo en un lugar...
Y yo le decía como de, ¿y cuándo vamos a decir que andamos? ¿O cuándo me vas a llevar contigo? Y me dice, no, es que, o sea, la gente no lo va a entender, es que nadie va a entender, no puedes tú decir nada porque nadie va a entender. Y así me truvo todos los años. ¿De alguna manera tú eras feliz con eso? O sea, ¿alguna vez te acostumbraste o dijiste como que, ay, claro, sí, esto está bien bonito, claro, yo lo amo? Claro, yo lo amaba, yo daba mi vida por él, yo atravesaba una vada por él. Imagínate, ningún hombre me había querido, nadie, ¿quién me iba a querer? ¿Quién me iba a ayudar como él me ayudó? Y si yo no estaba con él, cuando ya como que yo me estaba causando conflicto, decía, es que ¿quién me va a entrenar? Es que ¿quién me va a cuidar? ¿Cómo me va a cuidar? Él me administraba todo mi dinero. ¿Quién me va a administrar si yo no sé hacer nada? No. O sea, él es el, yo con él voy a estar toda la vida porque nadie me va a cuidar. ¿Por qué te empezó a causar conflicto? Porque ya no me gustaba cuando yo tenía mis ideas o cuando a mí no me parecía algo y se lo decía, o que no me parecía como me hablaba, porque siempre gritaba, decía groserías. Una vez, después de una competencia, me pegó así en la cara y yo le aventé las cosas. Y así fue un tiempo largo. Y entonces, cuando ya tenía intimidad con él, o sea, me daba mucho asco, lloraba. Nunca nadie me dijo nada. Nadie se atrevió nunca a decirme nada. Nadie nunca se acercó y me dijo, oye, ¿pasa algo? Nadie, jamás, jamás. Y yo no lo veía como algo malo, yo lo veía como un amor que nadie va a entender, o sea, porque es algo malo. Yo solo esperaba como mi mayoría de edad y así para decir, no, ya ando con él. Cuando cumplo 18 me dice, no puedes decir nada porque soy tu entrenador. Después me vas a meter en problemas. Y decía, ah, ok, bueno, no voy a decir nada. O sea, digamos, él tenía la conciencia de que ser tu entrenador, ser una figura de autoridad para ti y que tú fueras menor o mayor de edad era algo que él sabía que lo iba a meter, sí, en problemas. Y yo sí quería tomar una foto, se quitaba. Me decía, no tome ninguna foto. ¿Cómo crees que te pasa? Todo. Y en esa etapa fue cuando empezaron mis problemas de alimentación porque yo estaba gordita. Y entonces yo le decía, es que quiero ir con un nutriólogo porque no sé, no puedo bajar de peso y me siento súper mal. Y me decía, no, pues no comas nada, mejor tómate esta proteína todo el día. Y me compró unas pastillas que eran para, según, para perder peso. Pues nunca perdí nada, o sea, estaba súper mal alimentada, me sentía súper débil. Y ahí fue cuando empecé a vomitar porque comía y me decía, es que me dijo que no comiera, ya me comí una proteína y tengo mucha hambre. Comía y vomitaba. De ahí empezó todo ese rollo. Yo califico a Londres porque fui a los Juegos Panamericanos en Guadalajara en el 2011. Y ahí yo quedé en tercero. Fui la primera mexicana y ya califiqué. Me caigo el caballo y me dicen, hija, ¿dónde estás? Vamos a verte. Dije, no quiero que me molesten, estoy con Sergio. ¿Por qué él te dijo que le dijeras eso a tu mamá? No, él me decía, es que tú no necesitas que te estén consintiendo, tenemos el Mundial Junior. Y si quieres ir, pues vete, pero mejor quédate aquí a descansar. Dije, mamá, me voy a quedar con Sergio, no las necesito, nos vemos después. Y no las vi. ¿En qué lugar quedaste en Londres? Me caí del caballo, ya no compité, no terminé la competencia. O sea, no terminaste. Sí, ajá. No terminé. ¿Cómo te sentías respecto a eso? Es decir, ¿tú consideras que tuviste la mejor preparación para llegar a esos Juegos Olímpicos? Claro que no, no. O sea, apenas sabía manejar el caballo. O sea, en lugar de ir a clases de equitación me iba con él, me llevaba a su casa. Pues no sé, o sea, siempre estábamos juntos todo el tiempo. Y cuando íbamos a competencias yo siempre iba como estaba en su cuarto. O sea, pues a la gente se le hace raro. O sea, eso, no me despegaba de él. Eso estaba ante los ojos de todos. Sí, yo nunca me despegaba de él. O sea, iba a una competencia, iba a un evento, lo que sea, yo siempre estaba con él, todo el tiempo. No me separaba de él para nada. No tenía amigas, no me iba nunca con mis amigas. ¿Qué crees que fue lo que te provocó que primero, digamos, sintieras esta repulsión por él, que tú misma te cuestionaras la relación con él y que finalmente ya dinamitó así que dijeras, ya no quiero nada contigo? O sea, ya abrí los ojos y ya me di cuenta que tú no. Cuando fui creciendo y ya no me gustaba que me controlaran todo. O sea, yo quería ir a, no sé, a ver, es que comprarme un buen de cosas. O quería tener amigos, yo quería salir. O sea, quería, siempre hacían fiestas en el cenar y yo quería salir. Y pues nunca salía. Como que eso me empezó a enojar. Y cuando teníamos relaciones, o sea, no me gustaba, me,
me dolía y me daba mucho asco. Y fue cuando dije, es que no quiero que me toque. ¿Y se lo dijiste a él? No, no me atrevía. Me daba mucho miedo. Nunca le dije. Simplemente como que le evitaba. Decía, ay, es que me ando mis días, o es que, no sé, algo. Y así, antes de como que ya separarme de él, fue como mucho, muchos meses. Él me dijo, como que se dio cuenta que yo quería platicar con otros chavos, y hablar con otros chavos, y, o sea, no lo volteaba a ver y me iba. Me decía, ya, haz lo que tú quieras, ok, pero cúmplate bien. Y ya para mí fue como si me hubieran quitado unas esposas. Y ya, o sea, terminé con él y estuve sola. ¿Cómo era para ti haber tenido una relación sentimental con él, haberla terminado y que siguiera siendo tu entrenador? Porque yo seguía siendo codependiente de él, porque decía, ok, ya no es mi novio, pero ¿quién me va a entrenar? No hay ningún entrenador que me pueda ayudar. Y él ya me conoce perfectamente. Lo mismo que él hace con la atleta que él está ahorita. Uh-huh. O sea, yo he escuchado a Mariana decir, es que no hay otro entrenador mejor que Sergio. O sea, la misma cantaleta. Yo decía, es que no hay otro entrenador mejor que Sergio. O sea, no, no lo voy a encontrar. Él es el mejor. Uh-huh. No te rogó, no te amenazó, no te dijo, ya no te voy a entrenar, sin mí lo vas a poder. O sea, digamos como que al final de cuentas dijo, bueno, ya, o sea, duré mientras aquí. Mientras siga entrenándote, o sea, como que él estaba bien porque le pagaban súper bien. Cuando llega Mariana al equipo, Mariana pues empieza a andar con él. Y entonces le decía a Escalante, es que ¿para qué sigues entrenando a Tamara si solo estás con ella por dinero? Y es cuando yo le digo a Escalante, ya tampoco quiero entrenar contigo. Porque me dejaba entrenar, o sea, como que se iba con Mariana y nunca volvía. Me dejó entrenar y es cuando yo dejé de entrenar, entrenaba sola. Y busqué otro entrenador abajo y me dijo que no quería problemas con Escalante. Y califico a Panamericanos así, me caigo del caballo, me rompo el brazo. A 6 semanas de Panamericanos y voy a Panamericanos y quedo en 7. Y todo ese tiempo estuvo sin entrenador. Me acuerdo que mamá fue a Panas y así le dijo un chorro de cosas a Escalante de que eres un animal, eres un abusador, usaste a mi hija, le dijo de hasta lo que se iba a morir. Y Escalante se quedó callado así. ¿Y tu mamá no sabía de la relación que tenías, habías tenido personal con él? Mi mamá se acaba de enterar el año pasado, que le dije todo. O sea, tú terminaste con él en 2014 y todavía estuviste 5 años más con él, entrenando. Sí, porque no había nadie que me entrenara. Y cuando yo dejé de entrenar con él, se encargó, o sea, que nadie me quisiera entrenar. Siento que sería muy importante que haya un psicólogo también para entrenadores, porque tú no sabes, o sea, también qué trae esa persona. O sea, yo te digo Escalante y Escalante es una persona que ha vivido un entorno familiar tóxico desde que nació, desde que es un bebé. Yo pienso, las relaciones se dan por la convivencia, por las necesidades afectivas, porque obviamente hay alguien ahí, el mayor o el menor, que no está bien de la cabeza. Y también siento que, o sea, no sabría cómo se evitaría eso, porque, o sea, yo siempre he vivido en entornos protegidos y pasó. Pero está mal. Está mal. O sea, ¿cómo? ¿Por qué está mal? Porque, como ahorita que te dije, o sea, yo no puedo creer que yo haya sido esa persona. Porque cuando tú eres vulnerable, cuando tú eres chiquito y no sabes, y llega alguien 10 años mayor que tú, pues aprovecha de ti. ¿Tú dirías que Escalante también utiliza a las deportistas para mantener su beca? Ay, por supuesto. Por supuesto, les exprime hasta todo. Él una vez me dijo que el verdadero amor, o sea, era sacrificarnos. Y si yo me tenía que acostar con alguien para que nosotros subiéramos, que lo íbamos a tener que hacer. Y yo, sí, está bien, lo que me digas. Afortunadamente nunca llegó, pero él así me lo dijo. Y es pues lo que pasa actualmente con su atleta. O sea, si alguien podía ser el que te inscribe para las competencias, alguna autoridad de CONADE, el presidente de la federación. Afortunadamente nunca pasó. Porque si él me hubiera dicho algo, o sea, lo hubiera hecho por nuestro amor y por nuestra relación. ¿Qué pasa cuando ves a Escalante? Porque pues sigue siendo un entrenador. Lo odio. Y, o sea, como que intento perdonarlo, pero como constantemente él sigue hablando súper mal de mí con todos. Se mete con mis compañeros, o sea, con el equipo.
Mariana hace lo propio. Siento mucho odio porque él sigue haciendo lo que él quiere. Y nadie nunca le pone un alto. Y a mí no me importa sacar todo este cochinero.